¿En serio creen que yo voy a atacar al virrey? Si le di una paliza cuando me enfrenté a él. Pero yo sí sé de alguien que estuvo medio raro. Lo vi conversando con gente extraña, hasta estuvo oliendo la ropa del virrey. Y es más, lo encaré, le dije, oye, no seas creepy, pues, ¿no? Y me dijo, no te metas. El dolor es mi negocio. El dolor y el olor, porque estaba que olía los calzoncillos del virrey. No sé, ustedes investiguen ahí. Pero yo me vengo a dirigir a ti, reptil. Vienes y haces un reto abierto, pero te voy a decir una cosa. Qué fácil es llegar cuando la mesa ya está servida, ¿no? Pero parte de esa mesa en la que estás comiendo hoy en día, parte de esa mesa la hice yo. ¿A qué voy con esto? Es fácil llegar, es fácil ser la sensación. Lo difícil es mantenerse. No dudo de tu talento, ni que seas el presente, el futuro o el luchador que más lejos pueda llegar. No lo dudo, estoy seguro. Pero en estos 11 años que tengo de carrera, no he visto a alguien que esté, aunque sea a la mitad del nivel atlético en el que estoy yo. Y mi pregunta es, ¿Reptil puede ser ese siguiente atleta? No sé, vamos a verlo, ¿no? Pero no va a ser en tus condiciones. Va a ser en las mías. Y será una lucha sin descalificación. Y sí, reptil, te voy a dar una paliza. ¿Te vas a dejar llevar? Gladiadores, el próximo.